Llega este día que parece tan lejano cuando arrancamos el verano. Más de 2.400 adultos mayores disfrutaron de la colonia de verano en el Partido General San Martín con todas las instalaciones que están previstas para ellos. Realmente una gran alegría y bueno, escuchemos lo que pasó. Después de la colonia hermosa de chicos, más de 7.600 chicos en nuestra colonia de enero, y ahora está el cierre con un día que nos acompañó. Fantástico, y con la alegría de siempre de los adultos mayores y los abuelos de San Martín, que acompañan con mucha energía, como estamos viendo, todas las propuestas que le hacemos. Cada año vamos escuchando lo que nos van diciendo, vamos observando lo que les gusta y lo repetimos, pero vamos probando cosas nuevas que sobre todo tengan que ver con la integración. Cuando nosotros arrancamos con las colonias de adultos mayores, la cosa era venir a la pileta y conversar entre ellos, hacer algunas cositas. Ahora hay talleres que son abiertos, pueden participar el que quiera, no tiene que anotarse antes, pero hay una oferta grande durante todo el día. La idea con la que trabajamos en la colonia es con la misma con la que trabajamos durante todo el año a través de la dirección de adultos mayores, que tiene que ver con ofrecer cada vez más propuestas para los adultos mayores de nuestro distrito, propuestas diferentes y bueno, enriquecer de alguna manera la vida cotidiana, mejorar la calidad de vida. Este año, ya desde el año anterior, hemos trabajado en un programa que es de asistencia y de acompañamiento para adultos mayores, que es un poco pensar también la actividad y las propuestas para las personas mayores que quizás no están participando en un centro de jubilados, ¿no? Es importante que nuestros adultos mayores de San Martín tengan un espacio más de todos los que le brindamos durante el año, pero en el verano que puedan venir a la pileta, que puedan disfrutar de este parque, que puedan encontrarse con otros abuelos que por ahí no se encuentran. En el invierno les resulta más difícil salir de la casa por el frío. Bueno, acá están esperando el año, nos piden que tengamos más actividades, nos piden que tengamos colonia en invierno. Una alegría para ellos cuando llega febrero y reencontrarnos año tras año. Yo pienso que estamos viviendo un tiempo de mucha aceleración, en donde a veces sin querer y otras veces por descuidos graves, los adultos que estamos en plenitud de actividad, nos olvidamos de nuestros mayores, de los que son nuestros propios y de los que son de la comunidad, digamos, ¿no? Y entonces momentos como este significan una caricia y un decir, si nos equivocamos, ustedes nos cuidaron cuando nosotros éramos chiquititos, si nos equivocamos después, necesitamos cambiar ese rumbo y necesitamos decirles que los queremos mucho y necesitamos decirles que San Martín es lo que es por todo el esfuerzo que pusieron ellos, no solo de trabajo, no solo de esfuerzo, sino de crianza de hijos, de crianza de nietos, de crianza de bisnietos, y así se arma la comunidad.